Belgrano Deportivo, 4 de julio de 2018, 3 y 16. En su primer acto público después de las elecciones presidenciales, Enrique Peña Nieto, presidente de México, abanderó a la delegación mexicana que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Por primera vez, la ceremonia se realizó en las instalaciones del CNAR, mismas que fueron recorridas y conocidas por el mandatario. Alejandra Zavala, de Tiro Deportivo, fue la abanderada. Los demás integrantes de la escolta fueron Yajiro Campo de Clavados, Samantha Terán de Escuas, Diego del Real de Lanzamiento de Martillo, Natalie Michel de Esgrima y Alejandra Valencia de Tiro con Arco. Siéntanse muy satisfechos de representar a toda una nación y portar los colores de México, representar con honor y entrega para ponerse a prueba a uno mismo. Sé que lo harán con enorme entusiasmo y alegría, porque de eso se trata. Les deseo de mucho corazón el mejor de los éxitos, que se quede corto el pronóstico de medallas, dijo Peña Nieto. Por su parte, Alfredo Castillo, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, explicó que la delegación está conformada por 668 deportistas, 306 mujeres y 362 hombres que participarán en 436 pruebas. Además, resaltó que más del 50%, 378 atletas competirán por primera vez en la justa veraniega. El pronóstico de las autoridades recae de 104 a 127 metales dorados para obtener poco más de 300 totales y con eso conseguir mínimo el segundo lugar del medallero, pues Cuba posee una proyección de 119 a 130 y Colombia de 101 a 109 oros. Cabe destacar que con las 34 disciplinas canceladas por falta de quórum, fueron un total de 13 posibles oros que la delegación azteca perdió antes de comenzar la competencia.